¡Cabrona! ¡Sé lo que estás haciendo! Vale, vale, por favor, no sigas más. ¡No sigas! He oído una conversación telefónica de Yogi. ¿Sí? ¿Qué? Pues que habla de una conversación para quitarme el dinero. Oh, vaya, creo que ya te has enterado de todo. Sí, quiero saber quién es el que vive en Fuenlabrada. Pero si solamente somos Yogi y yo, no hay nadie más. ¿De qué estás hablando? Cuando yo oí la conversación había alguien hablando con Yogi. ¿Estás segura? Te lo juro, no había nadie más. ¿Y quién es el tío de la peluca? ¿Qué tío de la peluca? El que estaba antes de ayer con nosotros en la sala. Oye, tía, te lo juro, no había nadie más. Solo estábamos Yogi y yo, te estábamos tomando el pelo, no hay nadie con peluca. Voy a llegar hasta el fondo del asunto, que te quede claro. Bueno, ahora la Uber de Finger Pies, o sea, Yogi, está ahora mismo dentro de esa casa. Propongo que entremos y le saquemos toda la información. Hey chicos, ¿qué os parece si enciendo la luz, va? ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Vale, Salma! Fanny, ¿qué coño era eso? No lo sé, de repente han empezado a mordernos. ¿Pero qué coño son? ¿Vampiros o qué? Sí, hombre, vampiros. Los vampiros no existen. ¡No! ¡Ah! ¿Qué haces ahí? Unos tíos muy raros han empezado a mordernos. Dime tú lo que sabes de eso. Vaya, fui a ver a un vidente y me dijo que me encontraría con personas con desequilibrios mentales. ¿Qué pasa? ¿Los está llamando locos o qué, cara sapo? Tú quédate, que he visto tu cara en toda la bolsa de gusanitos. Venga, chicos, vale ya. Anda, cállate y vete a cantar el Libri My Car, que es lo que tenías que estar haciendo. ¿Ese no es la UPE? No sé, vamos a verlo, ¿no? ¡No te calmas, tú tienes que matarte! ¡No! ¡Paso de estar en Puebla todos los días! ¡Dígase! ¡No te ocurra volver a meterte conmigo! Y la próxima vez que te digas... ¡Que te calles, que te calles! ¡No! Te he dicho un millón de veces que no quiero estar en Fuenlabrada. Vosotros queréis ganar dinero, yo también. ¡Toma! ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ridiculado de mierda! Vosotros dos queréis ganaros el dinero y yo también quiero parte del dinero. Te vas a quedar sin tu parte del dinero. ¿Y eso por qué? ¡Toma! ¿El qué? Me has roto la nariz. ¿Sí? Vaya, este es el que tiene trastornos psicológicos. Anda, que este pegarse a sí mismo no es un normal, ¿eh? ¿Pero no habéis visto al otro tío que había con él? Sí, se estaba pegando él solo. ¿Que no? ¿Que había otro tío a su lado? ¿El de la peluca? Sí, sí está. ¿Y dónde está ahora? ¡Mira! ¡Ahí se va el de la peluca! ¡Y ahora se va Yogi! ¡No ya, cabrón! Tiene psicosis. Tiene dos personalidades. ¿Y cómo es que tú puedes ver lo que hay en su mente? Porque yo a veces veo... muertos. Más alto, pequeña. No te escucho. ¿Has sentido alguna vez puñaladas en la nuca? ¿Que se te ponen los pelos de puta? Sí. Son ellos. ¿Quiénes? Iberdrola. Por favor, haz que se vayan. Vosotras habéis visto demasiado el sexo sentido, ¿eh? Debemos unir nuestras fuerzas y acabar con esos vampíricos. ¿Por qué son vampíricos? Porque no son vampiros. ¿A qué te refieres? ¿Nos han mordido como si fueran vampiros? Sí, ellos se creen que son vampiros y actúan como tal, pero no lo son. O sea, que ni las luces ni las cruces les hacen daño. No, pero ellos creen que sí. ¿Pero mueren de verdad? En algunos casos sí, pero en otros no. Sí, pero en algunos casos beben la sangre de verdad. Suerte que alguna vez que nos muerden no nos vuelven en vampírico. A menos que te guste su rollo y quieras ser como ellos. ¿Y por qué me miras a mí? ¿Que tengo pinta de drag queen o qué? No, te he mirado pues por empezar a mirar a alguien.
Pero vamos, que podía haberla mirado ella también, ¿eh? Pues la miras a ella, joder. Propongo un ataque sexual, digo... por el día, a pseudos vampíricos. Wallace, me encanta cortarte los abuelos. Y a mí me encanta cortarme los abuelos en Fuenlabrada. Oye, Wallace, bonito tatuaje, ¿eh? Vale. Venga, el mazo. Hey, Wallace, ¿por qué te pegas a ti mismo? ¿Por qué me llamas Wallace? ¿Y por qué dices que me he pegado a mí mismo? Ayer mismo te conté a los abuelos y me enseñaste tu tatuaje, ¿no te acuerdas? Y he venido hasta aquí, hasta Móstoles, para entregarte las llaves que te las dejaste olvidar. ¿Quién es? Soy Wallace. ¡Me cago en la puta! Sí, tío, ¿qué te pasa? ¿Estás mal de la cabeza o qué? Estoy muy, muy mal de la cabeza, Jorge. ¡Muy mal! ¡Guaras, tío! ¡No se juega! ¡Era! Bueno, ¿qué, estás preparado para ir a buscar a Fanny? Sí, iremos a buscar a esos vampíricos. Sí, pero veo que no se acaba de vestirte. Es que temía que quisieras hacer algo conmigo antes de vestirme, pero bueno. Pero ya sabes, antes de que fuera demasiado tarde. Bueno, ya conoces a mis amigos. Menos a Mónica Mello y Merche Arroz con Merche. El placer es todo tuyo. Ahora, espera un momento, voy a cambiarme. ¿Seguro que no quieres venir? Es tu última oportunidad, ¿eh? Venga, que te espero aquí, negro. Oye, ¿tú por qué llamas negro a mi amigo? No soy racista, ¿eh? Odio el racismo tanto como los negros. Mónica, ven aquí comiendo, digo, corriendo. ¿Sí? ¿No te has vestido todavía? Está bien, te la he traído. Este es tu regalo de cumpleaños, pero yo me la aspiro. No quiero ver nada extraño. Tengo una pequeña duda. ¿No sé si entregarte a mis amigos los vampíricos o matarte yo mismo? ¡No! ¿No qué? ¿No te entrego o no te mato? ¿No qué? ¿Tengo que elegir una o puedo las dos? No sé, hoy es mi cumpleaños. Hoy me siento generosa, fíjate. Creo que... ¡No! Te mataré. ¡No! Amiguita Fanny, sí, porque está ahí muerta en la otra habitación, por eso no sale más, porque está muerta ahí en la otra habitación. Bueno, Patsy, vete a apagar y a encender la luz rápido, muy rápido, porque aquí lo de las bombillas no tiene automático. Venga, vale, empiezo, ¿no? Voy a matarla, ¿eh? ¡No! Está ya viendo las luces, venga, ¿no? Venga, venga. Venga, vamos para allá. ¡Pilla cacho! Plaqueta, acción. ¡Y acción! ¡Vaya!
3, 2, 1, acción. Escúchame, ¿sabes una cosa? Vamos a quedarnos con todo tu dinero porque no quiero estar enfolada. ¿Seguro que sí quieres estar? ¡Seguro que no! ¿Qué dices? ¡Ay, me cago en su puta! ¡Me cago en su puta! ¡Necesito un culo de plástico, por favor! ¡Un culo de plástico, por favor! Estos ensayos son una puta mierda. ¡Vámonos a casa! ¿Taqueta? Pues sí. ¡Botón! Corta, Tibi. 3, 2, 1, claqueta, acción. El caso es que cuando ellos recuperan la memoria, nosotros les enviamos un mensaje en el móvil en el que pone neumonía. ¿Qué? Neumonía. ¿No querrás decir neumonía? Eso, amnesia, digo. Oye, oye, ey, esto no es de Star Trek, ¿no, chicos? ¡Ey! ¿Qué veis esto? No, hostia, nos hemos equivocado. Esto no es neumonía, esto es. Claro. Kiss Pass Goodbye. Corten, corten. No, pero termina ya, tírate ya, tírate. Ah, sí, ahora me he tirado, ¿no? ¡Ah! Ahora me he tirado, ¿no? ¿Es esto? ¿Va la buena? ¿Es la buena? Sí, va la buena. Venga.